Todos en nuestras vidas hemos visto dibujos animados alguna vez y van en evolución. Primero dibujos animados para niños de 5 años, luego de 9 y así sucesivamente hasta llegar al hentai. Pero no te vengo a hablar de eso, tan solamente fue un chiste, sino de algo que en el pasado daba mucho de qué hablar con respecto a los dibujos animados para niños menores de 5 años. Todo el mundo tiene en mente que esas caricaturas son inofensivas, exclusivamente para niños de esa edad, pero al doblar la serie en otro idioma en específico, ocurre esto morboso. Como ya sabrás, el doblaje normal de cualquier caricatura es el inglés, pero aquí no suceden los momentos para mal pensados en dibujos animados de niños. Tampoco sucede en el doblaje del español latino, ya que es muy elegante en ese aspecto con este tema. Más bien, sucede en el doblaje al español de España. Hay personas que critican cómo es el método de doblar de los españoles. La respuesta a esto es que es de acuerdo a cómo ellos conversan. Es decir, cada doblaje es de acuerdo a cómo hablan en España. Así que aquí te vengo a dar dos ejemplos que quizás en España sea normal, pero en Latinoamérica es una obscenidad en el doblaje de dibujos animados para niños. Tenemos la primera. Desconozco la caricatura, pero se entiende que es para niños de 5 años. Se trata de las aventuras de un grupo de dinosaurios en su respectiva época, que actúan como nosotros los humanos. Bueno, para explicarte así de sencillo lo que verás, te diré esta pregunta. ¿Qué entiendes por rabo? No me digas, si eres mal pensado, ya sabes, y si no lo sabes, esta es una forma vulgar de decirle al miembro del hombre. Ahora, mira esta escena. ¡Wow! ¡Tío! ¡Tu rabo es muy peligroso! ¡Es verdad! ¡El rabo de Morris! ¡Para eso habíamos venido! ¿Eh? ¿Para verme el rabo? Tiny y yo discutimos sobre el uso que le das al rabo. ¿Te importa si los niños te ven el rabo, Morris? Sin problema, cuando quiera. Como pudiste ver y oír, un dinosaurio menor quiere ver el rabo de uno más grande. Creo que captaste la idea. No sé si allá a la palabra cola se le dice rabo, pero ¿qué tan sencillo es decir cola en vez de rabo? Por supuesto, creo que te has reído al ver esto, pero recuerda, estamos en dibujos animados para menores y esto es muy vulgar. El siguiente es de la caricatura de Dora la Exploradora, y comparándolo con la anterior, a este se le puede dar una excepción. La caricatura en sí es una niña que en cada episodio tiene una nueva aventura con personajes secundarios. Ahora te haré otra pregunta para lo que estás a punto de ver. ¿Qué es Pito? Bueno, es otra forma de llamar al miembro del hombre. Ahora, mira la escena. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. Te dije que esto puede ser una excepción a lo que estamos tocando ahora, ya que se le puede llamar pito. Me recuerdo bien que en Latinoamérica a esta parte de este capítulo lo doblan como silbato, pero me pregunto, ¿nuestro lenguaje en Latinoamérica es más vulgar que en el español con el doblaje en dibujos animados para niños? Creo que no lo sabremos nunca. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.